Muelle número 33, del embarcadero Fisherman Wharf. La aventura a la cárcel más conocida del mundo comienza. Las entradas las compré por internet. El servicio de crucero Alcatraz fue rápido y muy bueno. Si tenés entre 12 y 61 años, sale $29. Los mayores de 62 años pagan $20. Y los niños de 5 a 11 años abonan también $20. Imprimí mis tickets y llegué a la ventanilla del muelle para cambiarlos por mis pases. Recuerden llevar documento, ya que se los van a pedir. El viaje náutico a la roca dura 15 minutos en ferry y con vistas fascinantes de la bahía y el Golden Gate. En la isla, durante la guerra civil, se instalaron más de 100 cañones y 400 soldados que formaban parte del plan de defensa de los Estados Unidos. Con el tiempo, pasó a ser prisión militar. Recién en 1934, Alcatraz volvió a abrirse como penitenciaría, pero en este caso federal. Una prisión de máxima seguridad, a la que trasladaron a los delincuentes considerados los enemigos públicos número uno del país. Cada paso que uno da por la roca es sumergirse en su historia. Contemplar su silencio es una experiencia única. Pero llegar a su puerta de entrada y enfrentar su pasillo ya pasa a ser un acontecimiento único. Bueno, por acá era donde ingresaban los presos. Bien, cruzaban esta reja y era la primera requisa. La primera requisa se hacía en este sector. Y las imágenes del lugar que lo ilustran son estas. Al cruzar el pasillo de requisa, uno entra a la zona de duchas, donde en ese momento a los presos le brindaban los uniformes y también las toallas. Las duchas, abiertas, y la gran conservación hacen que resulte que el lugar aún sigue vivo. Uno forma la fila para recoger su audioguía. Les recuerdo que están en muchos idiomas, entre ellos, por supuesto, el castellano. La audioguía es un paseo perfecto por el presidio. Su recorrido atraviesa cada uno de los lugares de la imponente fortaleza, contando su historia, claro, narrada por uno de sus protagonistas, el cual se asegura llevarte por el trayecto ideado para que entiendas cada uno de los lugares los cuales recorres y lo puedas seguir de una forma muy fácil. Durante sus 29 años de servicio, Alcatraz nunca llegó a estar al 100% de su capacidad. Su media fue de 250 personas y su huésped más famoso fue el mismísimo Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, quien entró en agosto de 1934 y en noviembre de 1939 quedó en libertad. Pabellón de aislamiento. Esto era duro, ¿eh? Esto era muy duro. Fíjate, mira. Era la reja después de la puerta y entrar al cuarto. El pabellón de aislamiento, calculo que ahí debe haber una letrina, algo para dormir y la nada misma. Pasar el pabellón de aislamiento y encontrarnos con una ventana tan ínfima, pero que quizás en ese momento era el único contacto con la cercana, pero al mismo tiempo tan lejana ciudad de San Francisco, aturde. Nuestro recorrido continúa por celdas famosas. Sí, por algún intento de escape que terminó de la peor manera pensada. Hasta llegar al área de visitas. Sí, por más que eran raras las visitas a los presidiarios, las había. Una ventana para ver quién estaba del otro lado, y muchas veces no se llegaba a reconocer. El entorno lúgubre, oscuro y sin ningún tipo de comodidad dan un ambiente muy especial. El uniforme del personal de seguridad de Alcatraz nos lleva por las oficinas de los directores hasta llegar a un lugar realmente magnífico. Las vistas que brinda el patio de oficiales a la ciudad de San Francisco y al Golden Gate realmente deslumbran. Contemplarlas es una obligación. De ahí pasamos al área de control interno y de ahí a su historia más conocida.
En junio de 1962 fue cuando se produjo la fuga de Alcatraz. Fuga que en ese momento fue una locura. Vos pensás que Alcatraz era la cárcel más segura del mundo, no había posibilidades de irse por ningún lado. 29 años, una cosa que nadie lo había podido vulnerar. Y bueno, lo lograron con cucharas. Sí, con cucharas que eran duras y haciendo un trabajo muy finito lograron perforar uno de las ventilaciones. Lo podés ver en las imágenes, y desde esa forma pasaron por el lado interno, todo un respiradero, y ahí subieron y escaparon tres de los reclusos. Una de las historias más fascinantes que también la contó el cine con Clint Eastwood en Escape de Alcatraz. Bueno, la verdad que es una de esas historias que uno las tiene que dejar ahí guardaditas en un lugar fantástico y fascinante como es la cárcel de Alcatraz. Por decisión del fiscal general Robert Kennedy, la prisión fue cerrada el 21 de marzo de 1963, principalmente por sus altos costos de mantenimiento. Hoy en día la isla es un sitio histórico operado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate.